Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de fútbol. En esta ocasión está con nosotros Héctor. Él es del equipo representativo varonil. Hola, soy Héctor, juego en el repre de fútbol varonil, como dijo Lore. Estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Y estoy muy emocionado. Quiero agradecer a Lore por invitarme y gracias a las personas que están detrás de cámaras. Ok, muchísimas gracias, Ed. Pues vamos a comenzar. Esta clase está buenísima, está muy intensa, es muchísimo fútbol, es lo que más nos gusta. Y justo también estamos aquí para que vean que tanto una mujer como un hombre pueden hacer este tipo de deportes y muchos más. Entonces, vamos a comenzar a calentar. Le mando un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermano, que son muy importantes para mí. Y no sé si te quieres mandar un Yo le saludo. mando un saludo a mi mamá, a mis mejores amigos Dan, Diego, Alejandro y a todas las personas que están uniendo, que me saluden todos. Ok, muchísimas gracias. Ahora sí, calentamos. Vamos a comenzar con más brazos hacia adelante en círculos. Van a ser 10 repeticiones, ¿va? Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vámonos atrás, hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora fíjense bien, vamos a hacer un movimiento de cintura y cadera. Vamos a estar aquí dos veces y cambiamos del otro lado, ¿va? 10 repeticiones. Dale, comenzamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hasta se siente el gordito, la Aquí lonjita trabajando. la espalda que se está tronando. Muy bien, última. Eso es, ahí está. Ahora vamos a abrir nuestro compás y vamos a tener nuestros brazos extendidos. Vamos a tocar nuestra punta contraria, ¿va? Dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, muy bien. Y como ya saben, vamos a calentar nuestros tobillos. Vamos a dar vueltas, primero con la derecha, después con la izquierda. Dale, comenzamos. 1. Muy bien. 10, muy bien. Cambiamos a la izquierda. 7, 8, 9, 10, muy bien. Ahora vamos a hacer un calentamiento más dinámico, ¿va? Entonces, vamos a estar de un lado y del otro. Vamos a comenzar con talones atrás y regreso trotando, ¿vale? Dale. Talones atrás. Y regreso trotando. El siguiente van a ser abductores hacia afuera. Y regreso trotando igual, ¿vale? Trotando. Okay, ahora los tres hacia adentro. Muy bien. Ahí está. Regreso trotando igual. Vamos con skipping. Skipping tranquilo, moderado, no tanta frecuencia. El brasier es importante, chavos. Regreso Chao. trotando. Claro que sí. Siguiente. Parte interna. Tocamos parte interna mientras avanzamos. Bien, regreso trotando. Y el siguiente va a ser igual, parte interna, pero ahora incluimos talones atrás, ¿va? Dale, comenzamos. Regreso trotando. Y ahora toco talones atrás, parte interna y combino con skipping. vale, comenzamos. Ahí tratando, sí. Siéntate. Ahora vamos con patada al frente. Dos pasos, patada al frente. Y regreso trotando. Ok, ahora. Patada atrás. Muy bien. Claro que sí. Patada atrás.
Uf. Y vamos a terminar el siguiente ejercicio con patada lateral, ¿va? Dale. Cuidado de no pegarle a su compañero. Sí, claro. Y regreso trotando. Muy bien. Eso sería todo por nuestro calentamiento. Vamos a darle un traguito a nuestra agua. Aquí para traigo, recuperarnos. Traigo mi termo para patrocinar a mi facultad. A poder estar verde. Yo la verdad traigo una bebida energética. No voy a decir la marca. Pero lo voy a tomar. Aquí okay. Nos patrocinamos gratis. Muy bien, vamos a comenzar. Les explico. Vente, si quieres. Vamos a comenzar. Nuestra actividad consiste de 5 bloques, ¿ok? Cada bloque va a tener 6 ejercicios y cada ejercicio dura 30 segundos, ¿vale? Mientras yo hago uno, el primero, Héctor va a hacer el segundo. Cuando sea el segundo, yo haré el segundo y él haré el tercero y así sucesivamente. Para que lo hagamos los dos, ¿vale? Y esto solo quiere decir que, pues, puede que yo inicie en coordinación y luego empiece golpeando, pero ustedes tienen que hacer todos, así es que no se me salgan. Sí, no se vale saltarse ninguno. Esto es para que los dos hagamos los dos ejercicios y para que igual, pues, nos sirva a los dos, ¿no? Ok, entonces, vamos a comenzar. Les explico, nuestro primer bloque va a ser... ¿Tú lo haces? Y yo lo digo. Sí. Vale. Entonces, va a ser... El primero es pura golpeo parte interna derecha, así, 30 segundos golpeando, pura derecha, ok, el siguiente, el 2, estamos acá, patinadoras, 4 patinadoras, 1, 2, 3, 4, agarro mi balón y le doy 2 vueltas a mis conos en 8, ¿vale? Así, rápido, concentrados. Si no lo pueden hacer tan rápido, no pasa nada, así lo hacemos bien, ¿va? El siguiente es golpeo parte interna con la izquierda, pura izquierda, esa es, muy bien. El siguiente, el 4, va a ser jumping jacks, súper rápido, 4 igual, esa es, con eso, para que no te descanses. Y vamos a hacer conducción de este plato al otro plato, hacia el frente, pisando el balón, pisando, ándale, y de regreso, ¿va? De ida y vuelta, otra vez jumping jacks y así. El siguiente, el 5, el ejercicio 5 es alternando piernas, acá. Derecha, izquierda, de primera. Y el 6, ¿qué tal si quieres ya no lo hagas? Y el 6, no pasa nada. Y el 6, igual, jumping jacks. Y ahora vamos en conducción hacia atrás. ¿Vale? Entonces, conducción hacia atrás. Ida y vuelta, y otra vez comienzo con jumping jacks, ¿vale? Entonces, ese es nuestro primer bloque. Vamos a tener 10 segundos de descanso entre cada ejercicio para trasladarnos y que a ustedes les sirva para recuperarse. Entonces, vamos a comenzar, vamos a tener el tiempo. Entre cada bloque va a haber 1 minuto y medio para dar las indicaciones del siguiente bloque, ¿vale? Entonces, abusados con los tiempos, aquí les vamos avisando. Comenzamos en 3. ¿Comienzas en 3? Vale. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Aquí si no les sale, no se preocupen. Y ya se sienten muy buenos. Intenten si ven. 4. Recuerden aquí el movimiento. Y acomodo mi cuerpo. Muy bien. Ok, ahora Héctor pasa de este lado. Yo vengo acá. Es mi recuperación. Esos son. Dale. Pura derecha. Tranquilo. No se trata de romper la pared ni de romper nada en su casa, ¿ok? Tienen que aguantar los 30 segundos y golpeo. Intenten cambiar de pierna en los 8. Ahí estamos. Muy
son jumping jacks. Y a él le toca con izquierda, ¿vale? Ok. 3, 4, voy al frente. Voy de regreso. Otra vez. 4. Muy bien. Voy ahora yo con la izquierda. Y a él le toca yo pinchar. ¿Dale? 30 segundos. Dale, comenzamos. Aquí la abrazada es importante. E intenté levantar piernas, los muslos, para que se note. Y empiecen a sudar también. Con campanitas.
Aquí recuerden, pueden bajar su centro de gravedad para hacerlo más rápido y sin voltear a ver el balón. Ok, regreso de bicicletas y voy a bajar. Muy bien, paramos. 10 segundos para acomodarnos. Mis bicicletas no son las mejores, pero venga. 4 y voy a campanitas. Regreso en campanitas. Y otra vez bicicletas. 4 Muy bien. Cambiamos. Voy acá con la izquierda. ¿Listos? Dale. El skip bilateral y salgo conduciendo. Pisando lateral y otra vez. Y si quieren meter la intensidad, suban la pierna de apoyo. Muy bien, cambiamos. Alterno. Skipping. 4 y voy en conducción lateral. Otra vez. 4. Muy bien. Ahí, 4. La sensibilidad, la técnica, como diría mi entrenador. Muy bien, cambiamos. Alternamos de este lado. ¿Ok? Dale. Pies cruzados y pisando. Recuerden el braseo y subir las piernas, ¿eh? Gracias. 2, 3, 4 y pisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminamos nuestro bloque 2. Muy bien. ¡Ay! ¡Lo logramos! Muy bien. Entonces ahora yo le explico a Héctor y Héctor hace el ejemplo, ¿va? El primero es golpeo con la parte del peine, control con la planta del pie, ¿va? Ahí está. El segundo van a ser tijeras, acá el de coordinación, tijeras. Y ahorita le muevo los platillos para que pueda hacer su conducción. Va a ser conducción en zigzag, ¿va? Ahí está. Conducción en zigzag, pura pierna derecha. Lo digo. Y el tercero va a ser igual. El peine, control con la planta. El cuarto de coordinación va a ser igual tijeras. Y conducción en zigzag, pero ahora sí con nuestra pierna izquierda, ¿vale? Ok, muy bien. Esa es, muy bien, ¿eh? Uy. Ok, el quinto de aquí, alternando. Una derecha, una izquierda, ¿va? Y el sexto de acá, tijeras. Movemos nuestro platito. Y va a ser conducción en zigzag.
lineal, ¿va? Ok. ¿Quieres que comience aquí? Sí. Dale. Bueno, yo acá. No. Va, comenzamos. El pene. Aquí, si se dan cuenta, tengo que bajar un poquito mi pie, ¿ok? Como ponerlo de lado. Yo siempre le digo a mis niños que es como si estuviéramos rasurando el pasto, ¿ok? Desde aquí. Muy bien, esa es. Cambiamos. Vamos para acá. Tijeras, cuatro tijeras y conducción, ¿va? Dale. Pasen la punta. Regreso. Cuatro. Y en punta siempre, recuerden, en punta. Y golpeo. Y golpeo. Una vez, tijera. Muy bien, paramos. Viene. Esa es. Ahora vamos con la izquierda y comenzamos. Dale. Igual. Bajo mi pie. Como si estuviera. ¡Uy! De ladito, ¿va? ¡Uy! Ahí me maté. Ahí está. Muy bien. Tal vez con la izquierda nos cueste un poquito más de trabajo. Es normal. O bueno, algunos a la derecha porque son zurdos. Pero hay que practicarlo, ¿va? Muy bien, cambiamos. Ay, voy a cambiar un platito. De este lado, para hacerlo más fácil. Ya no te lo cambié. Dale. Cuatro. Conducción. Con mi pierna izquierda. Regreso. Otra vez, tijeras. Cuatro. Izquierda y regreso. Otra vez tijeras. Cuatro. Muy bien. Y te lo pongo lineal. Zigzag, pero lineal. Sí. Ok, alternamos aquí. Uno. Le entendías un grito como, oh no. Oh no. Y dije, ¿qué? Así pasa cuando me equivoco. Sí. Así es nuestra frase del refre. Hubo un tiempo en que decíamos mucho esa palabra. Bueno, la verdad es que no sé si sea una palabra. Oh no. Pero lo deseamos mucho. Ok. Vamos a terminar nuestro tercer bloque. Dale, tijera. Primera derecha, regreso con izquierda, tijera, conducción derecha, regreso izquierda. Muy bien, dale. Esa es, terminamos. Terminamos bloque 3. Al parecer Eric ya se nos está desmayando, ya. Así que no pasa nada. Vamos con el 4. Eric me va a decir. Ok, el bloque 4 es golpeo derecha, oriento con esa derecha. Perdón. Y golpeo izquierda. Ah, ok. Es con control orientado. ¿Aquí? Control orientado, ajá. Eso. Ok. El 2. Skipping con pausa arriba, son 4. Aquí lo voy a hacer para que me vean. Y conduzco parte interna, externa, ¿sí? Ok, aquí. Muy bien. El siguiente. Siguiente con balón es golpeo parte interna. Y el control es con la interna. ¿Sí, no? Sí. ¿Sí? No, no, no. Con la externa, ¿no? Sí, es golpeo parte interna derecha y control orientado externa. Sí, control orientado externa. Una derecha. Fuera derecha. Acá, de coordinación.
Es que estas rutinas están complicadas. Es que la coordinación es bicicleta, cuatro bicicletas y otra vez conduzco interna, externa, pero con la izquierda. Va, ese era el demostrar, para apurarnos. Sí. Ok, ¿y el de acá? De allá es golpeo interna izquierda y control con la externa izquierda. Ok, muy bien. Y de coordinación, el último, el 6. El último de coordinación es... ay, es que está complicado. Ah, y conduzco con dos. Es que se andan autobús. Conduzco dos y piso. Conduzco okay. dos y piso. Muy bien, ¿y de coordinación? Eso era. Ah, sí. Sí, ese lo pusiste. Ah, es que también tiene bicicleta. Sí. Ok, vale, muy bien. Ya lo tenemos claro. ¿Comenzamos? ¿Quieres comenzar acá? Sí, yo. Ok. Ah, híjole, me ganó, ¿eh? Sí, es que está difícil. Es que esto está difícil. Ok, equipe. Pura derecha, interna, externa. Regreso. Otra vez, cuatro. Otra vez, externa, interna. Y aquí el control orientado. Muy bien. Ok, cambiamos. Ay. Perdón. Voy a quitar este cono para no ser complicados. Dale. Cuatro. Y vengo aquí. 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 Bajo mi centro de gravedad. Y otra vez en skipping. Pausa. Whoop. 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 Y otra vez con el derecho. Este es muy sencillo, lo explico.
golpeo con la parte externa, la piso con la planta del pie. ¿Va? Ok. Ese es el 1. El 2, van a ser pataditas, patadas al frente, chiquitas. Ok, 4. Y en mi lugar, voy. Empeine, la jalo. Uy, esa está. Está complicado. Empeine, así, esa es. Muy bien. El 3, ahí está ese, ese es el 2. El 3 es acá. Y vamos igual con la otra. Externa, mi izquierda, externa, la piso, externa, la piso. ¿Vale? Por izquierda. El 4 de este lado, igual. Ahora van a ser péndulos. Péndulos aquí. Aquí, pendulitos. Y ahora con la izquierda. A ver qué tal es, Miguel. Híjole. Sí, a los que entran a su entrenamiento del refri, ¿saben que yo? Para este, nada más no. Muy bien. El siguiente, para mí este es el más complicado, pero Héctor dijo, póngalo. Ah, sí, sí, sí. Va. Este se lo rogué al entrenador Enrique Guzmán, saludos. Externa, externa. Sí. Llevo. Controlo, aquí. Oriento con la derecha y pego con la misma derecha, sí, sí. ¿Va? Vas, si quieres explícalo todo. Aquí, recibo, pego con esa misma, con la contraria, interna, externa. Ahí está, ¿va? Si se equivoca, no pasa nada, paro y vuelvo a comenzar, ¿vale? Y nuestro último ejercicio, ya es ultimis, es abrir y cerrar, como si fuera un avioncito. Aquí, abro, cierro, y vamos a alternar piernas, ¿va? Igual, empeine, la jalo. ¿Abro, cierro? Sí. Ajá. Cuatro veces y alterno piernas. Bien. Héctor lo está haciendo con un poquito de movilidad. Si nosotros no lo podemos hacer con esa movilidad, porque acá super crack, pues lo podemos hacer un poquito más tranquilos, ¿va? Ok. Entonces vamos a comenzar. Antes, si quieren, vamos a dar los saludos. Le mando un saludo a Paquito, a Francisco Maldonado. Yo a Alan Reyes, a uno de mis mejores amigos, a Alejandro Pantoja. Yo a Lourdes Pacheco, que es mi mamá, y a mi papá también, claro. A Antonio Perdomo, saludos. A Adri, un fuerte abrazo, Adri, te quiero muchísimo. Y a Liga Gamer, que es el lugar donde narro partidos de FIFA, entonces para que se pasen un rato. Muy bien, esa es. Entonces vamos a comenzar, ¿vale? Ok. Dale. Ay, no es cierto, espera, nos faltan 10 segundos. Yo les aviso, perdón. Ya, estamos listos. Que nadie les quite esto. Que nadie les quite la sonrisa. Dale, comenzamos. 4. Aquí, aquí, aquí. 3. Y otra vez patadas. 4. Aquí, aquí, aquí. 3. Aquí. Muy bien, yo fui el claro ejemplo de que si no lo quieren hacer con tanta movilidad, lo pueden hacer como yo. Ok, comenzamos, externa, la piso. 1, 2, 3, 4, y el empeine, el empeine, el empeine, el empeine. 4, realizo. 1, 2, 3, 4, el empeine, el empeine, el empeine. Bajen su punta, bajen su punta. Y sigo con las puntadas. Que le peguen. Muy bien. Vamos acá con péndulos y con la izquierda, ¿va? Dale. Puntas. 4. Muy bien. Y otra vez. 1. ¡Wow! Casi se me olvidó. Lo siento. Una disculpa. Esa es. Muy bien. Cambiamos. Yo voy con la izquierda. Y... dale, comenzamos.
la piso. Emma, la piso. Un saludo a mi Rumi. Bueno, no es mi Rumi, pero es mi futura Rumi. A Banana, a Piña, a Habana, a Nayara Villacás, que son mis amigas de la América, que próximamente van a jugar las semifinales. Les deseo el mayor de los éxitos. Y también un saludo para Perla. ¿Vale? Ok. Vamos ahora con... Se me olvidó, la verdad. Abrir y cerrar. Y alternamos. Dale. Y este es el complicado. Acuérdense. Llego. Llego. Controlo. Ajá. Ajá. Bien. Este es el profesor de... Ay, el representativo. Así es que si están haciendo esto, pues son de nivel repre. Los y las felicito. Ya pueden venir a estudiar una licenciatura. Lo que quieran. Muy bien. Terminamos. Este es nuestro último ejercicio de este bloque. Bueno, del último bloque ya. A ver qué tal me va. Dale. Ay, ya me equivoqué. ¿Ese es el difícil? Ahí está. Ah, ya me equivoqué. Volvemos a empezar, si nos equivocamos. Pongan atención a este. Alterno. Pego, jalo. Pego, jalo. Pego, jalo. Muy bien, terminamos. Esa es. Terminamos, vamos a tomar un trago de agua. Estamos un poco agotados. Y continuamos. Dale, en lo que tomamos agua. Ah, sí. Saludos a Vladimir Rodríguez, gran amigo, director de Liga Gamer. Un saludo para Cintia Ibarra, para Ireli Velázquez, que se dio la oportunidad de estar aquí. La humildad, igual jugadora de los Pumas. Crack sota. Un saludo para Carla Paola Labra, para André Villalpando. André, mi querido amigo de Media Superior. André, saludos para Nicole Vires, de la Prepa 6. Un saludo para Hugo Dávila, que es mi hermano, ya lo saben, un saludote, te amo. Y un saludo para Carla Piña, ya te había mandado saludos, primita, pero otro, ¿por qué no? ¿Por qué no si te amamos tanto? Muy bien, ya tomamos agua. Déjame ver, ok, muy bien, tenemos tiempo suficiente para el siguiente ejercicio, ¿va? Entonces, ven aquí, ¿no? Ahí está. Muy bien, fíjense bien, vamos a hacer igual técnica, pero ahora va a ser técnica por arriba. Yo creo que este balón nos va a facilitar. Ok, fíjense bien, vamos a hacer técnica por arriba, vamos a trabajar también en perfiles y vamos a trabajar cómo tenemos la química entre el balón y nosotros dos, ¿va? Entonces, comenzamos, este es el ejemplo, ¿va? Héctor viene acá al frente, vamos a hacerlo lento, golpeo parte interna y regreso en perfil. Viene para acá, izquierda, perfil. Muy bien, esa es, me llama más rápido. Ya el último, si no lo voy a cansar. Muy bien, ese es nuestro primer ejercicio. Van a ser 10 repeticiones, o sea, 5 derecha, 5 izquierda, ¿vale? Empieza Héctor, para que vean que no hay acá y que... Primero las mujeres, ¿no? Eso ya no existe. Ya pasó de moda. Comenzamos. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí lo arreglando. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Yes, aquí hay portero, no importa. No se preocupen, ahorita él me va a arreglar. Ok, comenzamos. Perfil. Perfiles. Voy de frente. 5. 6. Ay, lo maté un poquito. 7. 8. 9,
10. Muy bien. El siguiente va a ser golpeo y peine. Golpeo y peine, dale. Voy una vez, rápido. Y peine, lo mismo. 2, 3, 4, portera. 5, 6, robotré. 7, 8, 9. Bien, muy bien. Y aquí descansa Héctor. Y empiezo yo. Dale. Uy, mi zurda. De ese lado no hay portero, ¿eh? No, chavos. Para portero, salve al mismísimo Balú. ¿Sabes? La verdad, no sé cuántas. 6, 7. A ver. 8, 9. Dale, dale. 10. Muy bien. El siguiente va a ser muslo y peine. ¿Ok? Dale, comenzamos. Muslo y peine. Esa es. Muslo y empeine. Muslo y empeine. Muy bien. Muslo y empeine. Esa. 5, ¿no? Sí, 5. Venga, Mira, esa fue. Uy, ahí lo maté. Uy. La verdad, ya perdí la cuenta. Hola, chicos. Ah, sí. Esa es. 10, sí, esa es. Ah. La última. Que no digan que los biólogos somos malos en matemática. Dale. 1. 2. 3. 4. Aquí sí ustedes. 5. No tienen un compañero hablando con sus propias manos, sí. A una parte. Cuarta, quinta. Si hay sexta,
Sí, claro. Uy, casi le doy. Juan, 6, 7, 8, 9. Claro. Muy bien. Vamos con nuestros últimos dos. Últimos, se los prometemos. Este, la verdad, me obligó Héctor. Ah. Yo no quería, pero. Para que vean que las mujeres no nos bajamos. Ok. Pecho. Y la regreso con la que pueda. Dale. Eso. Me pecho a mí en las espaldas. Casi me mata. Pero aquí hay reflejos. Y ahorita ve. 6. 7. Toma. 8. 9. 10. Muy bien. Muy bien. Venga. Si se puede. Sí, sí. Eso. Ah, yo hice con la derecha. Para que pueda, como que sea. Se paré. Ay, mañana me va a doler, ¿eh? Eso. Quiero ver mi cara. Siete. Mi cara de miedo. 8. ¡No! ¡No! Me vio muy pechuda. Muy bien, 10. Los últimos 2 minutos va a ser cabeza, súper rápido. Rápido, cabeza. Sin brincar. ¡Pum! ¡Pum! Sin brincar. ¡Pum! Cabeza. Es. Cabeza. ¡Pum! ¡Wow! ¡Toma! Me remató. Otra vez. Me remató, ¿eh? Que a mí solo me han enseñado a cabecear de una sola manera. Modo competitivo. ¡Wow! Porque aquí, recreativa, nada. Yo me divertí muchísimo con Héctor. Gracias, Lore, por invitarme.
A Marechi, Majo, que están detrás de cámaras. Sí, claro. Un saludo para Deporte UNAM, que está atrás de cámaras. Nos vemos en la siguiente. Pórtense mal. Coman mucho en Navidad, pero sigan haciendo ejercicio. Y saludos a Calde. Lo extraño, Calde. Un saludo para Calde. Y para los chalanes de Calde, Jorge y Toño. Un saludo para mis compañeros.